estaba consultando. En verdad os digo, mirándoos a los ojos, que seréis dichosos si tenéis un corazón que no busca poseer dinero. Y seréis dichosos si estáis convencidos de que Dios no abandona. Seréis dichosos si sembráis paz en torno vuestro. Seréis dichosos y vais con la vela por delante, fuese lo que fuese. Seréis dichosos si siempre estáis dispuestos a dar una segunda oportunidad. Seréis dichosos si estáis dispuestos a regalar vuestro tiempo, sin buscar condecoración. Seréis dichosos, y no os rendís ante las dificultades. Seréis dichosos, y tenéis un corazón puro. Alegraos y regocijaos cuando os ocurran estas cosas, porque tendréis la experiencia de que el reino de Dios ya ha comenzado. En verdad os digo. ¡Rabí! ¡Rabí! ¡Maestro! ¡Hijo de Rabí! ¡Apiérate de mí! Señor, soy un pobre paraíso de nacimiento. ¿Qué que tú puedes curarme? Ven. Acércate a mí. ¿Tú tienes fe? Yo creo en ti, Señor. Si me tocas, te daré tarde. Tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Mírame a los ojos y deja tu muleta. A partir de este momento quedarás sano. Ayúdame. ¿No tienes fe? ¿No crees en mí? Yo creo en ti, Señor. Si me tocas, quedaré curado. Pues entonces, levántate y anda. A ti te digo, coge tu muleta y vete a tu casa. Venid ahora conmigo. Mirad, he ahí otro paralítico. No está acostado en una camilla ni lleva muleta, sino sentado en su despacho de recaudación. Maestro, ¿qué sea este papel? Está instalado en la comunidad.
de una vida resuelta. Vive con holgura y extorsiona a los demás. Da grandes fiestas y banquetes con el dinero que roba. Exprime al pueblo. Es un pecador. No, no necesitan médicos los santos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. ¿Has venido a perdonar los pecados? ¿No es eso, maestro? Así es, Pedro. El Señor curará hoy a don Juan el Chico. Su situación es muy parecida. Sí, hay una parálisis peor que la física. ¡Ya se ve! Mirá, el corazón de Mateo está endurecido con el dinero que roba. Pedro, ven ahora conmigo. Maestro, ya sé por qué te llamas a Pedro. Porque es la tierra donde edificarás tu iglesia. Si quieres que te haya conocido de la conversión de Mateo. Mateo, hijo de Alfeo, vete. ¿Acaso seré yo? ¿Quién soy? Vente conmigo. Sígueme. ¿Cómo pudiste?